lunes 11 de abril. Cuando caía la tarde en el Palacio de San José, una partida dirigida por el cordobés Simón Luengo, al grito "¡Muera el traidor Urquiza!", ingresaba a caballo por los patios de atrás del lujoso palacio. La inexplicable retirada de Pavón, el apoyo a Buenos Aires en la guerra de la Triple Alianza, el silencio ante la muerte del Chacho Peñalosa y la recepción de Sarmiento en el Palacio San José, debilitaron el rol de Urquiza como conductor del Partido Federal y le crearon enemigos en su contra, los cuales lo llamaban el traidor. Si te interesa conocer cómo fue el triste final del gobernador de Entre Ríos, te invitamos que te quedes hasta el final para que no te pierdas ni un detalle de la controvertida muerte de Justo José de Urquiza. Sin más preámbulos, comencemos. La batalla de Caseros en febrero de 1852 instaló a Urquiza como el nuevo referente de la política nacional. Inmediatamente convocó a los gobernadores a San Nicolás, donde se resolvió la realización de un congreso constituyente en Santa Fe, lo que dio como resultado la Constitución de 1853. Pero esto no resultó nada fácil. Más bien todo lo contrario. La primera disidencia contra la unidad nacional la planteó Sarmiento, quien en carta a Juan Bautista Alberdi le advirtió su oposición al proyecto. Inmediatamente la provincia de Buenos Aires se apartó de la Confederación, la cual por 10 años se mantuvo de ese modo. La batalla de Pavón, en septiembre de 1861, le dio el definitivo triunfo a Buenos Aires, lo que fue usado por Mitre para imponer su política en el interior a sangre y fuego. Urquiza se refugió en su Palacio San José y se dedicó a los negocios agropecuarios. Se negó a apoyar los levantamientos federales de los montoneros del Chacho Peñalosa y Felipe Varela contra la política del puerto de Buenos Aires, que asfixiaba al interior, y solo reapareció públicamente en 1865 para apoyar a Mitre en la Guerra del Paraguay. Esta actitud desprestigió mucho su figura en las provincias y generó fuertes rechazos entre sus comprovincianos. En 1868 volvió a la vida política presentándose como candidato a presidente, pero fue derrotado por Domingo Sarmiento, quien a poco de asumir apoyó su nombramiento como gobernador de Entre Ríos y lo visitó en su Palacio de Concepción del Uruguay. El abrazo con Sarmiento, responsable de la muerte del Chacho Peñalosa, le costaría muy caro a Urquiza. Era lunes de Semana Santa y todo era normal en San José. Las hijas adolescentes de Urquiza, Justa y Dolores, tomaban lecciones de piano en el salón principal del palacio. Dolores Costa, su esposa, estaba en el dormitorio, amamantando al bebé. Las otras niñas jugaban en las galerías. Pero apenas caída la tarde, una partida dirigida por el cordobés Simón Luengo ingresó a caballo por los patios de atrás. Luengo había servido a las órdenes de Don Justo y algún favor le debía al general, pero la lealtad a la causa federal lo empujaba a liderar este grupo que tenía la misión de ultimar al gobernador. Urquiza corrió a buscar su rifle para defender a su familia, pero solo alcanzó a efectuar un tiro cuando recibió un disparo que impactó en su cara. Dolores, su hija, intentó cubrir con su cuerpo al gobernador del feroz ataque, pero Luengo y coronel bajaron de los caballos y, apartándola, apuñalaron a Urquiza, ya herido de muerte. Con el gobernador muerto, los soldados se lanzaron sobre las joyas y otros objetos de valor. Algunos intentaron abusar de las mujeres. Álvarez los paró gritando: "No hemos venido ni a violar ni a matar mujeres". Coronel intentó tranquilizarlas y le dijo a Dolores: "Con esta misma daga con la que maté a su padre las voy a defender a ustedes". En ese momento, Simón Luengo se hacía servir la cena en el comedor. Una osadía que en vida de Urquiza no se hubiera atrevido a cometer. Ese día, dos hijos de Urquiza, Justo y Baldino, fueron asesinados en distintos lugares de Entre Ríos. Se acusó a Ricardo López Jordán de haber instigado el crimen, pero hasta el final de sus días López Jordán aseguró que nada tuvo que ver con los asesinos. Durante la investigación por el asesinato de Urquiza, los defensores de Luengo y coronel dijeron que la orden era capturarlo con vida, pero que, ante la resistencia de Don Justo, se vieron obligados a matarlo. Que el hombre ya estuviera herido de muerte cuando recibió las puñaladas destruía ese argumento. La muerte de Urquiza conmovió a la sociedad. Sarmiento ordenó la intervención de Entre Ríos después del asesinato de su gobernador, pero ésta se levantó en armas y López Jordán fue, de allí en más, el opositor más ferviente del gobierno de Sarmiento. De allí en más, las diferencias con el gobierno nacional llevarían a las guerras jordanistas. Para evitar un ensañamiento con el cadáver de Urquiza, este permaneció escondido por 80 años en una iglesia de Paraná.
Hoy día su recuerdo sigue despertando polémicas entre quienes ven en Urquiza a un libertador que puso fin al régimen rosista y al impulsor de la organización constitucional del país, y entre quienes lo consideran un traidor a la causa federal. Si te interesa ser parte de este debate histórico, te invitamos a que dejes tu opinión en la caja de comentarios. Desde ya muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.